Vale, pues voy a comprobar que todo va. Buenos días. Vamos a empezar con el primer el segundo webinar ya de los grupos científicos. Bienvenidos a todos. Hoy empezamos. Hoy empezamos, perdonad, con el grupo de, con el webinar del grupo de Ómicas, Biología Molecular y Bioinformática. Y su coordinador es Manuel Fuentes, del Centro de Investigación del Cáncer y de la Universidad de Salamanca. Gracias, Manuel, por organizar este fantástico webinar y si te parece bien, da tu paso y presenta a los ponentes de hoy, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias, Mar. Buenos días a todos desde el grupo de Ómicas y Bioinformática. Pues estamos encantados de poder organizar este webinar con la perspectiva de mantener a todo el grupo, ¿me entiendes?, activo y también el poder escuchar a jóvenes investigadores y también ver en el momento en el que estamos en pandemia, como también desde una ómica, como desde la proteómica, se puede abordar la situación o la investigación en COVID. Y ahora voy a pasar un momento en inglés para presentar a Marina, que viene de la Universidad de Lisboa. Y me entiendes, pues. Now I'm going to switch in English, so it's for me a great pleasure to introduce you, Marina Luque. García Vaqueros, she's from Spain, but she's working at the University of Lisbon, in fact at the Biosystem and Integrative Science Institute, and is a bioinformatics student, PhD student, and she's working an amazing platform that help us to deep in the knowledge of the intracellular signaling pathways and so on. So Marina, the floor is yours, so you can start. Thank you very much. I'm going to try to connect the presentation. Okay. So I have to share the screen before. Oops, is it working? Yep. Okay. Okay, I'm going to let it like this. I don't know if you are seeing something weird on the screen. I don't know, sorry. Well, thank you very much for the introduction, Manuel. Today I'm going to talk about a method that we published 2 years ago, more or less. It's called S2B, specific-specific between us. And it is a network-based method to identify cross-disease players. And before getting to detail, I'm going to talk about motor neuron diseases because we use these diseases as a study case to evaluate our method. And then I'm going to talk about some network biology concepts that will be useful to understand how and why the S2B method was designed like this. Then I will talk about the S2B method itself, its performance and results retrieved for motor neuron diseases. And then I'm going to conclude talking about the applications and its availability in case you are interested on using it. So, well, first motor neuron diseases. It is a group of heterogenic diseases of characterized by motor neuron degeneration. In our case, we focus, I don't know if you can see my mouse. I'm going to focus on ALS, amyotrophic lateral sclerosis, and SMA, spinal muscular atrophy, because these are the most frequent motor neuron diseases. And these diseases, in most of them, are fatal and progressive motor neuron diseases for which no effective treatment has already or has been designed yet. And the great heterogeneity across disease subtypes and also across patients greatly difficults the identification of molecular etiology of the motor neuron degeneration. So but on the other hand, let's say that the fact that these diseases share some clinical hallmarks
give us suggest that they can share a common etiology. And that was the reason why we created the STUBI method. We wanted to create a method that integrates information from ALS and SMA to try to identify common players that could be involved in the phenotype we observe in both diseases. And this could be very profitable for clinical applications because in case of being correct and identify, let's say a drug target and develop a drug, it could be efficient for the treatment of both diseases. So it could be great impact on medical research. And now I'm going to get into detail about network biology. Very generally saying, it's an area that studies the network's structure and topology to infer biological phenomena. And network biology became very popular with the standardization of omics data generation because omics data can be easily represented as networks. And networks or graphs are not just simply a tool for representation, but can be very useful to evaluate and analyze large and complex biological data. And as there exist several types of biological data and omics data, there are several types of biological networks. We could highlight, for example, regulatory networks, transcriptional regulatory networks, metabolic networks, signaling networks, functional co-expression networks. But in our case, we focused on protein-protein interaction networks. These are the simplest type of networks. They represent physical protein-protein interaction. And these are undirected and unweighted, meaning that the interactor A interacts with B and B interacts with A. And also meaning that the interactions along all the network are equally important. We are not introducing any quantitative data, let's say affinity, interaction affinities or stoichiometry. We are assuming that all interactions are equally relevant. And these networks are not just used because they are simple and easy to explore, but because the physical protein-protein interaction usually reveals functional association between proteins. And by this assumption, we can predict functional and pathological conclusions from these networks. And talking about pathology, we could go deeper in network biology and talk about network medicine, that it's more focused on the pathologies. The researchers basically are interested on evaluating the network's connectivity failures, assuming a certain pathology happened. For example, let's say a deleterious genetic mutation happens, we could assume that the function of the protein could be affected, so would be lost on the network. And this loss on the network could have a connectivity failure, and these connectivity alterations could represent functional alterations and so phenotypic, pathological phenotypic hallmarks, which are a disease, finally. So the mostly network medicine, it's very focused on creating and developing disease gene prioritization methods that tries to identify which are the most relevant proteins along a network. And in this case, the novelty of a STUBI method would be to create a method that aims to identify cross disease genes, because to our knowledge at that time, no method was created to that intention. And now getting to more details about how it was designed, a STUBI method, I have to explain very, very obvious assumption, that is that we all know that functions, biological functions are exerted through the collaboration of large protein sets. So again, the physical protein-protein interaction usually reveals functional association. And in the same way happens with disease genes. Genes associated to a certain disease are usually involved in a certain function that stops working efficiently. And so we can make the same assumption. And we already know that disease genes usually tend to cluster together in the same network environment. So they form densely connected modules of disease-associated genes. Then when thinking about two diseases that have similar phenotypes, we can infer that they share at least some
molecular pathways in common, which would mean that the disease modules will overlap because they will have several genes in common. And an overlap, like a canonical Venn diagram, usually means that the overlap will be located at the center of these two disease modules. And this is relevant because we can use network centrality measures to identify this center. Very briefly, I already explained it, I think, but I'm going to emphasize that centrality measures in networks medicine usually aims to identify the proteins more central for networks connectivity and assume that the centrality of this protein would be represented as essential. And the easiest example of a centrality measure would be degree centrality, which basically counts how many interactors a protein has and assumes that the higher number of interactors a protein has, more important is for network connectivity. In our case, we use another centrality measure that is called betweenness. To understand betweenness, it's very popular, yeah, maybe the most popular. And to understand betweenness, we could think the network is a map in which a walker is interested to traveling from point A to point B to give a certain message. So the walker would be interested on crossing the map through the shortest paths available to get the message more rapidly. So coming back to the protein-protein networks, we can assume that the most important proteins will be those that are located on the shortest paths, because these are the proteins that enable these shortest paths to happen. So betweenness is what basically does, counts how many times a protein is involved in a shortest path on the network. The thing with betweenness is that it's a global measure. It counts the betweenness for all the shortest paths possibly existing on the network. So in our case, I guess you start to imagine because of for the name, we adapted the betweenness centrality measure to be specific for our goals. The first specific layer that we introduce is that we only going to count the shortest paths connecting the genes associated to ALS to the genes associated to SMA. To do so, we first went to a PID database that contains physical protein-protein interaction data, and we constructed the human interactome. Then we went to DGNet, another repository that contains disease gene associations. And we retrieved the genes associated to ALS and the genes associated to SMA to construct the disease modules. And that's simply it. We counted for these nodes on this network, how many times along all the proteins, we count how many times we're involved in shortest paths. And that's basically the S2V score. After that, we introduced a statistical layer of specificity. To do so, we just shuffled the network. In this case, we shuffled 100 times and count the S2B, the random S2B scores for each protein. So we have an estimative of the or a statistical value of the S2B score found on the real observed network. And so we can use this score to filter the candidates. And after that, with the candidates, we were interested on evaluating if these candidates are actually on the overlap. And to do so, we need to create artificial disease modules to have a module that we are sure that they are actually overlapping. So we created artificial disease modules. We took out 50% of the proteins of each disease modules. We run S2B and we check if the candidates were actually on the overlap. We use different kinds of artificial modules that tries to mimic different assumptions of how disease modules are created, shell connectivity and random walkers. And we found that for the top 50 candidates that the method retrieves, they are almost close to a probability of one of being on the overlap. We additionally wanted to evaluate if the method is robust against noise. We assume that, and we know that protein-protein interaction detection methods also can introduce false positives. So we evaluated how S2B was performing when introducing artificial or faulty interactions.
And the same, we did the same with introducing artificial or faulty disease-associated genes. And the performance was almost the same, very similar, so we can say that the method is robust to certain amount of noise. And then, after evaluating the performance of the method, we went to evaluate the results specifically retrieved for ALS and SMA. And the first thing we wanted to know is if the S2B candidates were actually annotated in similar functions already associated to the disease genes. So we performed two independent functional enrichments, one for the candidates, another for the disease genes, and went to look the commonalities and the differences between these sets. So we found that there are several functions, just to simplify the results, we perform a simplification of the functions to get broader classes to get a more readable result. We summarize it like functional classes. So we can see that the commonalities between the candidates and the disease genes are large, and they are pointing to interesting functions. The disease genes still have some particularities. And then most importantly, that the candidates are retrieving new functions associated to classes, functional classes were already assigned to the disease modules or to the diseases, such as, for example, RNA processing. It's very relevant because it's among the most accepted hypotheses nowadays about motor neuron degeneration. And we can see that, for example, these genes are not associated to any specific RNA processing function, but are associated only for both or for candidates. And also very relevant DNA repair that in some way is also associated to RNA processing. And then here I wanted to show the result in a network representation because as I was talking about all the time in this talk, the function, the physical interaction can retrieve very relevant information about the functional commonalities. And it's more useful to evaluate the results in a network than in a list, because for example, here those clusters highlighted are representing proteins that are densely connecting. So are stronger candidates taken as a group of RNA splicing related proteins than individually. But the results are the same as before. And finally, just to remember the applications for which the method was designed. As I show, we can use it to explore pathomechanisms. We can also perform comorbidity studies that in some way are kind of similar to the exploration of pathomechanisms. And again, this can have the application of evaluating and identifying drug targets and biomarkers. And again, in case of being successful, we could treat very, very positively and optimistically, we could treat the same with the same drug target, the disease, different diseases, and the same with drug repurposing. We possibly could use an already FDA approved drug to treat additional diseases. And I've been talking about exploring different diseases, but we also have explored the possibility of exploring the same disease, but with different experimental data sets. And it has been proved useful as to be method also to find the deepest candidates. And just to conclude, its availability, in case you are interested on using it, nowadays is already available as an R package. We also translated the functions into Python code. And in case that you are not prone to code, we are working on a website that we hope that is going to be available soon, next week or two. It's my goal. And here you have the link, whether you want to check the functions here in GitHub. And just to conclude, I would like to acknowledge the funding agencies for the funding of this project and my PhD. And also very especially and particularly, I would like to thank to my supervisors, Margarida Gama Carballo, Javier de las Rivas, Francisco Pinto, for teaching me
everything. And also my colleagues to cheer me up. And of course, I want to thank you for your attention. In case you have additional questions, please contact me. I have here my email, again, the GitHub link. And that's it. Thank you very much. Thank you very much, Marina, for your presentation of your work, and also to introduce the platform that is hopefully is going to be available very soon, as you say, you know, so mm-hmm. in a few weeks we can, you know, surf on this approach. So there are like a few questions that we got. It's like how the data or the format of the data that is required for this platform. For the website would be simply, for the moment, the user doesn't need to introduce the network in case it's working, it's researching on human protein-protein mm-hmm. interactions. The web already gives you that. We were thinking on letting the user to introduce several networks, but for the moment it's just working for human. And mm-hmm. the candidates, the disease, in this case, disease-associated genes, it's simply a table with one column, okay. and mm-hmm. just each row is one protein, and would be at UniProt ID. We are mm-hmm. working with UniProt at this moment, but I think we will introduce several IDs. And the two tables, one for one disease and the other for the other disease. Mm-hmm. Oh, they have another question. So it's coming up from the audience. It's said that mm-hmm. Cool S2B, so this platform, be used to study off-target drug interactions? If it could be used? Yes. I don't know. We are also working, for example, with directed networks. As I said, for the moment, we are using the simplest type of networks. But my colleagues are working on implementing a SUB method to directed networks, for example, to introduce regulatory information and signaling data. So I would say that drug target interactions would be directed. And in this case, the directionality would be very essential to evaluate the overlap. So maybe mm-hmm. I would wait. Mm-hmm. It can be used, of course, but I don't think it would give you the best outcome for the okay. moment. It's another question. It's about this tool can be suitable for comparison of more than two pathologies, for example, different cancer types or different, you know, tissue pathologies in the same, no? For the moment, it only works with two disease sets. We cannot introduce four and look for a commonality between four. The only way I would suggest is to make comparisons pairwise, but it can be tricky or can give you several results that then you have to analyze too. But let's say there are three or four subtypes, maybe it's kind of useful to perform pairwise the analysis, and those that in the middle are the most central for all. But for the moment, just work with two. Okay. So I don't see more questions for the audience. Okay. I don't know, Mari, you can see more another questions. I don't see any more questions. Very interesting to talk, Marina. If you want, we can move to the other talk, and then if we have more questions, we can start again. I think that it's very interesting that the last question to work with more than one disease, than two diseases. So I'm sure that you are going to work to implement this possibility in the future. No, yes. Is it easy to do or not, Marina? I would say that maybe it's kind of a computationally mm-hmm. hard to deal with three sets, but I don't know. I haven't thought about that. I honestly, I would work on that for sure. It would be nice. Okay, if you want, we can move to the next talk, and if the audience has more questions during this time, we can
comment at the end of the talk. Okay. Thank you, Marina, for your talk. Thank you. Okay. Bueno, y ahora vamos con nuestra siguiente charla. Nuestro siguiente ponente es Fernando Corrales. Es investigador científico del Centro Nacional de Biotecnología en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid y es también el director de la unidad de proteómica en el Centro Nacional de Biotecnología y el coordinador de ProteoRed, de la plataforma de laboratorios de proteómica del Instituto de Salud Carlos III. Y bueno, Fernando, todo tuyo, nos vas a hablar sobre una aproximación ómica en la caracterización de la enfermedad de la pandemia COVID-19. Fernando, todo tuyo. Perdonadme que estaba silenciado y ahora mismo no sabía cómo quitarme el silenciado. Yo creo que ya está, ¿me veis, verdad? Sí. Espera, que estoy sí, está todo bien. Pero es que quiero volver para atrás y no sé por qué no puedo. Tienes que empezar desde la primera diapositiva. Sí, ya está. Ahora ya creo que me apaño. Joder, perdonadme, es que esto de la cibertorpeza está bien. Comparte la primera desde ahí. Ahí, perfecto. Ya está. Bueno, oye, pues nada, en primer lugar quería daros las gracias, primero por la presentación y en segundo lugar, pues por haberme invitado, ¿no?, a este webinar de la sociedad, a la que tengo mucho cariño y además especialmente a este grupo que tuve la gran fortuna de compartir coordinación hace algunos años. Bueno, pues veréis, lo que yo quiero hacer hoy es un par de cosas. En la introducción me gustaría contaros un poco qué es ProteoRed y luego me gustaría llegar, en base a lo que os voy a contar de ProteoRed, pues a por qué en un momento dado nos planteamos el participar en una iniciativa a nivel nacional y es pues aplicar todo nuestro potencial a intentar aportar nuestro granito de arena a la situación que estamos viviendo todos, ¿no?, a la pandemia de COVID-19. Bueno, pues fijaros, ProteoRed es una plataforma que básicamente se dedica al estudio de proteomas, ¿no?, de las proteínas de los sistemas biológicos y empezó allá por el año 2005. O sea que tenemos una andadura de 15 años aproximadamente, un poco heterogénea. Nacimos dentro de Genoma España con una iniciativa básicamente tecnológica. Pero bueno, en aquel momento yo creo que se apostó por, de alguna manera, aportar al sector académico y al sector industrial de una serie de recursos que quizá en aquel momento estaban naciendo y que se consideraron que eran de relevancia, ¿no? Bueno, luego pasamos a formar parte del Instituto de Salud Carlos III, donde seguimos. Y bueno, pues ahí somos ProteoRed, que es la plataforma, digamos, que integra 25 laboratorios distribuidos por toda España, como veis más o menos aquí en el mapa que tenéis a la izquierda. Podéis entrar en nuestra página web y tendréis toda la información. Voy a pasar un poco rápido por toda la parte más organizativa, ¿no? ¿Qué tiene ProteoRed? Bueno, fijaros que nuestro esquema de trabajo, o nuestro esquema, digamos, organizativo es el que veis aquí en la pantalla, pues hay una unidad de coordinación para todo este follón de 25 laboratorios, tenerlo más o menos ordenado, y hay como tres grandes módulos de áreas de trabajo, ¿no?, working package, la parte más de apoyo tecnológico a la comunidad, tanto científica como industrial, y hay un montón de cosas que estamos haciendo ahí, contaré algunas que me parecen más relevantes. Hacemos investigación, también hablaré un poco, y luego, bueno, pues hemos organizado cursos tanto para formar, digamos, especialistas. Yo creo que una de las cosas muy buenas que tiene ProteoRed es que contamos con un nutrido grupo de gente que ha aprendido muchísimo de digamos, las tecnologías, gente muy flexible, porque hemos ido aprendiendo la tecnología a medida que ha ido avanzando. Entonces, son gente que tiene muy, muy buena formación, aproximadamente 30 especialistas. Y luego hemos hecho cursos pues, para gente que ha tenido curiosidad, ¿no?, cómo utilizar este tipo de tecnologías y, sobre todo, pues cómo, si queréis, interpretar un poco los datos, ¿no?, que salen de aquí. En la parte de servicio yo creo que hay una evolución tremenda. O sea, y yo creo que no, si hicierais fotos a lo largo del tiempo, veríais que la foto de ProteoRed es muy distinta, pues allá por el año 2005, 2006, 7, 8, a lo que es hoy día, ¿no? Yo creo que durante 10 años o algo más hemos vivido un increíble desarrollo tecnológico, no solo nuestro, vaya, sino digamos lo que ha pasado en el mundo de la proteómica ha sido tremendamente espectacular, pues por varias razones, por la disponibilidad de tecnología cada vez más precisa, más sensible,
que nos ha permitido abordar problemas biológicos cada vez más complejos. Y luego, claro, pues hemos ido intentando incorporar pues toda esa, no solo la infraestructura, sino el know-how, cómo utilizar esa tecnología para desarrollar aplicaciones concretas en muchos ámbitos. Entonces, si ahora veis a ProteoRed, pues yo creo que ya esa parte tecnológica está, no voy a decir superada, porque la proteómica es un mundo tremendamente dinámico, pero sí que podemos ofreceros a todos una plataforma muy robusta, muy bien, digamos, consolidada en muchos aspectos. O sea, aquí veis un pequeño esquema, pues, con cajitas de muchas de las cosas que se pueden hacer en el mundo de la proteómica, ¿no? Pues cuando os planteéis hacer un análisis de proteómica, pues normalmente uno quiere comparar células en dos condiciones diferentes, tejidos, lo que sea, ¿no? Y ver qué proteínas son diferenciales y luego pasar un poco a la interpretación funcional. Me ha interesado mucho la charla de Marina, porque yo creo que ahí una de las cosas muy interesantes es el analizar muchos datasets, ¿no?, generados por diferentes grupos, diferentes cortes, y ver qué comparten en común. Es absolutamente importante eso hoy día, ¿no? Bueno, entonces hay muchos módulos, o sea, aquí, según veis, ¿no?, pues hay una parte que es la preparación de la muestra, absolutamente clave. O sea, parece que a veces pasa esto muy desapercibido, y si esto no se hace bien, el resto del esquema lo podéis tirar a la basura, ¿no? Entonces, cada quien tiene su manera, pero nosotros hemos desarrollado toda una serie de protocolos, bueno, pues que garantizan una compatibilidad y unos resultados coherentes pues con la tecnología que después se puede utilizar. La proteómica, sabéis que combina técnicas de separación de proteínas o hipopéptidos y técnicas de caracterización, fundamentalmente espectrometría de masas, con un montón de variantes. Yo creo que la que tiene ProteoRed es que prácticamente tenemos todo. Somos 25 nodos, 25 laboratorios muy complementarios. Hay mucha tecnología que se solapa, porque la demanda es enorme, tremenda. Pero luego la aplicación de estas tecnologías es muy heterogénea, porque una de las cosas que tiene digamos, la comunidad investigadora es que es muy imaginativa. Entonces, cada vez surgen preguntas, pues diría que mucho más retadoras y mucho más interesantes. Y yo creo que hemos ido evolucionando, no solo incorporando la tecnología, sino desarrollando y ajustando esa tecnología a las aplicaciones concretas. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo grande que tiene ProteoRed, ¿no? Mucha complementariedad. Entonces tenemos pues toda una serie de tecnologías y sobre todo lo que tenemos es una gran disponibilidad para que habléis con nosotros y lleguemos al diseño del flujo de trabajo que mejor se ajusta a vuestro proyecto, ¿no? Bueno, no voy a entrar en las cosas más tecnológicas porque, en fin, yo creo que no es el día. Pero para que veáis, en los últimos 7 años hemos realizado por encima de 200.000 análisis, desde 2014. Eso es la demanda que atendemos habitualmente. Una de las cosas muy importantes es que toda esta tecnología, pues, joder, esté razonablemente estandarizada. En proteómica, como digo, las técnicas cambian mucho, pero bueno, hay que ofrecer unos resultados en base a una tecnología que sea robusta, fiable, estandarizada, etc. Bueno, esto es lo que ofrece ProteoRed. Hemos organizado, colaborado con otra serie de organismos internacionales que son líderes en esto de estandarización, son líderes como nosotros, ¿eh? Y hemos puesto en marcha una iniciativa dentro de Europa, que es la que estáis viendo un poco aquí, ¿no? Nosotros empezamos muy tempranamente y organizamos pues ensayos multicéntricos que permitían incorporar de una manera sensata, ordenada y estandarizada las nuevas tecnologías que iban surgiendo a la plataforma tecnológica que tenemos. Esto yo creo que tiene un valor fundamental, ¿eh? Fantástico. Es un rasgo muy diferencial de ProteoRed y por eso nos lo compran por ahí fuera con bastante cariño, ¿no? Bueno. Luego, claro, ¿tenemos investigación? Sí, hacemos un montón de cosas, hacemos una investigación muy tecnológica, digamos, dentro de la plataforma, porque, como os digo, la proteómica es muy dinámica, hay que implementar nuevos métodos de análisis, desarrollar nuevas aplicaciones, entonces, bueno, eso es parte de nuestro trabajo de rutina. Pero luego, obviamente, casi todos somos investigadores. Manuel, que participa en la plataforma, tiene una línea muy interesante, nosotros otra, en cáncer, de linfáticos, nosotros en hígado. Hay un montón. Ahora os enseñaré un poco cuáles son las, digamos, 6 grandes áreas. Y parte de esa investigación, que nos es propia como investigadores a muchos de los laboratorios de ProteoRed, la encauzamos en proyectos muy internacionales, ¿no? Pues intentamos participar pues, en casi todo, además de manera activa, en casi todas las iniciativas de envergadura. Entonces, formamos parte de la Human Proteome Organization desde su creación en 2001 y luego hemos ido teniendo con el tiempo cada vez un papel con más presencia, ¿no? Y de hecho, ahora somos coordinadores de muchas de las iniciativas más relevantes dentro de lo que se llama un gran proyecto de UPO, que es el Human Proteome Project. Tiene varios objetivos, no voy a entrar mucho en detalle, pero básicamente la idea es entender lo mejor posible el proteoma humano y desarrollar herramientas que permitan medir, cuantificar, caracterizar las proteínas humanas, ¿vale? En el contexto de enfermedades y muchas veces pues, intentando generar simplemente conocimiento o simplemente eso debería quitar, ¿no? Queremos pues, ver modificaciones postraducionales y hay un,
una cartita muy breve hace poco, ¿no? Pues sabéis que podemos mirar por espectrometría de masas pues miles y miles de sitios de fosforilación en un solo experimento. Que otra cosa es que luego le demos un contenido funcional a eso, ¿eh? Porque obviamente hay muchos de esos sitios de fosforilación cuya función se conoce, pero la mayor parte no se conoce, ¿eh? Entonces ahí tenemos mucho que aprender, precisamente las herramientas que se desarrollan en medios de biología de sistemas, interacciones, asociaciones, etcétera, son muy útiles en esto. Bueno, pues hacer herramientas que nos permitan medir esas proteínas y caracterizarlas. Y además, hacer que toda esta información, tanto de caracterización del proteoma como de digamos, más práctico, más tecnológico, pues estén a disposición de todo. Esto es muy abierto, ¿no? Y claro, pues el gran reto, a mi modo de ver, es intentar atraer a nuestro mundo proteómico o no sé si traer nuestro mundo proteómico o llevar el mundo proteómico pues a otras disciplinas, ¿no? Que yo creo que cada vez va pasando más, pero bueno, tenemos que seguir trabajando. Bueno, aquí simplemente tenía esta diapo con este cartelito de aquí al que tenemos mucho cariño porque fuimos capaces de atraer a España el Congreso Internacional este de UPO en 2014, ¿no? Que fue un gran éxito, tengo que decir, somos unos artistas organizando este tipo de eventos, ¿no? La verdad es que está todo el mundo encantado y nos utiliza de referencia. Bueno, simplemente que, como os decía, estamos jugando un papel tremendamente de liderazgo, ¿no? Dentro del proyecto Proteoma Humano en muchas de las iniciativas. Estamos coordinando algunas de las iniciativas más ambiciosas. Si tenéis curiosidad, no voy a entrar al detalle, pero si tenéis curiosidad, pongo aquí una referencia, un Nature Communications que se publicó el año pasado, en octubre o noviembre, no me acuerdo cuándo salió. Bueno, y entonces podéis echar ahí un vistazo de qué es el proyecto Proteoma Humano y a dónde estamos, dónde hemos llegado, etcétera. Y bueno, pues como os decía, ahí estamos haciendo una labor importante. Bueno, también, como os decía, hacemos investigación, sí, aquí tenéis, bueno, estos son estadísticas, números, estos que uno siempre le gusta poner porque son buenos. Tenemos más de 1,000 publicaciones en los últimos 7 años. Esto es lo que publicamos con una media de 400 menciones en agradecimientos. Esta cifra estará probablemente muy distorsionada porque... Y lo digo aquí porque seguro que estáis algunos escuchándonos que interaccionáis con ProteoRed. Pues es muy útil saber cuando mencionáis a ProteoRed en agradecimientos, cuando hacéis un trabajo con nosotros, porque esto siempre es un cómputo que nos sirve, ¿no? Para tener un poco una estadística del trabajo que se va realizando, no necesariamente dentro de la investigación que hacemos. Bueno, aquí veis un poco, de manera representativa, un año, que es el 2019, pues el número de publicaciones, su índice de impacto, el impacto medio 4,53, con la mediana, etcétera, ¿no? Bueno, que tenemos una actividad de investigadora bastante intensa, ¿no? Y aquí veis un poco las áreas en las que podríamos agrupar esa investigación que se hace en ProteoRed, que hace referencia a la experiencia de muchos de los investigadores, y bueno, pues estamos participando en esas áreas dentro del Human Proteome Project, ¿no? Y de hecho, si estáis interesados en participar en alguna de ellas, estamos coordinando la de hígado y obesidad, enfermedades reumáticas, participamos en enfermedades infecciosas y luego hay una participación intensa en enfermedades neurodegenerativas y en cáncer, ¿no? Aquí Manuel está haciendo una labor importante, además, aparte de una tecnología, su tecnología, pues, digamos, con datos de su trabajo de investigación. Bueno, así para finalizar esta introducción, pues básicamente lo que nosotros, ProteoRed, como os digo, una plataforma que tenemos muy bien implantada en España, que funciona razonablemente bien a mi modo de ver, que lo que queremos es mantener, digamos, vivo reflejar ese dinamismo, ¿no?, de la proteómica, ofreciendo a la comunidad científica pues todos los recursos más punteros para poder hacer y beneficiar sus proyectos de investigación. Hay cursos, tenemos una interacción muy grande con la Sociedad Española de Proteómica y con otras sociedades, pues eso, para intentar extender lo que es la proteómica y bueno, pues informar a la gente de lo que hacemos y a los que quieran aprender, ¿no? De las tecnologías que usamos. Y luego, claro, siempre tenemos un ojo puesto en intentar aplicar todo lo que estamos haciendo, que eso yo creo que requiere otro tipo de aproximación. ¿Qué pensamos que está viniendo? Bueno, yo creo que ya hay cosas de proteómica en clínica, pues todos sabéis cómo se hace en la identificación de especies bacterianas que generan infecciones. En hospitales hay un método que se llama Biotyper, que digamos desarrollo Bruker, y es algo que está muy, muy implementado en los hospitales hoy día.
Yo creo que algo que está viniendo es el Structural Proteomics, que ya funciona, ya se está haciendo, hay grupos muy potentes en esto, pero yo creo que hay que hacer un avance y lo que estamos viendo son las posibilidades tremendas que tiene a nivel de interacción de proteínas, por ejemplo. Y hay un campo tremendamente importante. El hacer proteínas nativas, esto tiene mucho interés, tanto biológico como industrial, ¿no? Porque todos los productos muchos de los productos terapéuticos que desarrollan son de naturaleza proteica y la espectrometría de masa se ha convertido en una herramienta de referencia para caracterizarlos, ¿no? Y qué decir de las modificaciones postraducionales, donde yo, a mi modo de ver, estamos empezando a rascar un poquito la superficie del universo funcional, ¿no? Que representan. Bueno, solamente hay fosforilación, hay otras muchas y hay un crosstalk entre ellas y estamos empezando a poder profundizar en él gracias a las posibilidades que nos da la espectrometría de masas. La integración de ómicas, yo creo que es algo, un campo muy interesante, pues, siempre se habla de la proteogenómica, pero yo creo que hay otras cosas. El single cell proteomics ya empieza a ser una realidad. Yo no diría single cell, pero a nivel como lo hace la transcriptómica, pero sí se puede analizar ya un número muy reducido de células, estamos hablando de pocas decenas de células, y obtener información muy importante, pues alrededor de muchos cientos, mil proteínas, que yo creo que ya es todo un logro. Y luego hay otras cosas ya con casi ciencia ficción, pues aproximaciones que permiten pues, pasar una sonda por un tejido y obtener perfiles de moléculas, de proteínas o metabolitos, que permiten en tiempo real pues, hacer un diagnóstico, si queréis, de lo que se está viendo. Ahí podéis entrar ahí, si ponéis en Google Mass Spec Pen, o había otra también que era eKnife, como un cuchillo, eKnife, podéis ver un poco en qué consiste. Yo creo que todavía le queda un recorrido, pero es algo que bueno, nos enseña un poco qué cosas pueden venir. Esto sí que está muy enfocado a la aplicación, digamos, en clínica. Bueno, pues con todo esto, tenemos entonces una plataforma como, bueno, yo creo que ya muy robusta, muy rodada, después de 15 años, con gente muy experta, con una tecnología. Y entonces nos planteamos que cuando surge este problema de la pandemia, pues que la proteomica tenía que estar ahí y que pensamos que tenemos cosas que podemos aportar. Y nos pusimos manos a la obra. Entonces solicitamos un proyectillo que nos concedió el CSIC, en el que participamos todos los nodos de Proteored y nuestro interés, así a grandes rasgos, era la investigación de la interacción del virus con la célula huésped, con toda una serie de cosas que queríamos ir aprendiendo, ¿no? Pues los objetivos fundamentales que nos habíamos planteado era con, primero, fijaros, algo como muy aplicado, ¿no? Pensamos que tenemos una tecnología que podía servir para ese momento en el que la gente estaba haciendo proteínas recombinantes y proteínas y otras digamos, otros productos de naturaleza proteica, pero en plan biotecnológico, bueno, pues intentar ofrecer estos recursos que nosotros tenemos para caracterizar de forma rápida esos productos y, bueno, hacer una valoración, si queréis, una especie de control de calidad, ¿no? La segunda cuestión que nos planteamos es qué pasa en el suero de los pacientes, ¿no? COVID-19. Estamos hablando a marzo del año pasado, marzo-abril del año pasado, ¿vale? Cuando todavía no había mucha información de todo esto. Entonces, queríamos entender un poco, como ya bien sabéis, pues se produce la infección, luego hay una respuesta inflamatoria tremenda que a veces produce una sintomatología muy grave y otras no. Bueno, pues que si estudiamos el proteoma del suero podemos aprender qué pasa ahí y hacer algo para poder predecir, ¿no?, qué va a pasar con los pacientes que se infectan. Otra cuestión es, claro, la respuesta inmunológica, por muchas razones, ¿no? Parte por la propia fisiopatología, ¿no?, por lo que le ocurre al paciente, y en otra parte, pues porque el desarrollo de vacunas, etcétera, pues probablemente requiera un conocimiento profundo de este tipo de conceptos. Y ahora veréis un poco cómo se está haciendo. Y luego queríamos hacer algo ya como mucho más proteómico, y es, partiendo de un sistema celular, pues diseccionar lo más posible el proteoma de esas células pues, tras la infección, ¿no? Y ahora veréis, no en todo hemos conseguido avanzar a la velocidad que queríamos, pero os voy a enseñar un poco, casi todos son resultados sin publicar. Entonces, bueno, no os voy a enseñar mucho detalle, me vais a perdonar, pues sobre todo vais a ver los conceptos y cualquier cosa, cualquier pregunta, pues estoy para contestaros. Entonces, en cuanto al primer objetivo, pues el tema del pseudo control de calidad, bueno, pues fijaros, hemos hecho con 72 productos recombinantes, casi todo tenía que ver con digamos, la proteína S del... Hay otras cosas, ¿no? Pero casi todo era la proteína S del coronavirus y en particular con el dominio RBD, ¿vale? O sea, pues mucha gente que está interesada en producirlo para diversas aplicaciones y nosotros lo que hemos hecho han sido muchas cosas, dependiendo un poco de cómo nos trajeran la muestra, será una banda de gel, una purificación en solución, lo que fuera. Bueno, pues hemos utilizado Manlitov o ya una aproximación un poquito más compleja con cromatografía líquida C18 y espectrometría de masas en tándem. Al final, ¿qué conseguimos? Identificar la proteína, lógicamente, eso es fácil,
y desde luego establecer el peso molecular con precisión. Y esto ya empieza a ser más importante. Hay veces que cuando produces productos recombinantes se producen algún tipo de truncaciones o alteraciones que pueden ser importantes a la hora de su función biológica. Y luego, pues ha habido veces que hemos podido contribuir a optimizar la purificación porque lo que hemos hecho ha sido detectar contaminantes, ¿no? Que a veces eran, bueno, contaminantes del propio proceso de producción, de las células en las que se expresaba, etc. Entonces yo creo que ha resultado bastante útil y yo creo que es algo que sigue siendo bastante demandado. Bueno, ahora para hacer los estudios de proteómica diferencial, bueno, ya sabéis, me imagino muchos de vosotros cómo funciona, pues partimos de las proteínas que extraemos del sistema biológico, en este caso sería el suero, sería la matriz. Normalmente digerimos las proteínas con tripsina para poder hacer eficientes los métodos de análisis basados en cromatografía líquida y espectrometría de masas en tándem, que es lo que vamos a trabajar habitualmente ahora. Obtenemos, pues, digamos, los precursores, digamos, los péptidos, que esto sería una representación de un espectro de los péptidos trípticos que generamos de la proteína, y ahora en el espectrómetro de masas podemos seleccionar estos péptidos, obtener lo que llamamos un mapa de fragmentación, un espectro de fragmentación, y a partir de aquí lo que vamos a obtener es información relativa a la secuencia, ¿vale? O sea que, en resumen, de cada proteína podemos tener una serie de péptidos y de esos péptidos podemos tener una información cuantitativa, porque como veis, pues vamos a obtener una señal y vamos a poder obtener información relativa a la secuencia que nos permite su identificación. Bueno, pues hemos conseguido pues más de 400 muestras y estamos trabajando ya con ellas. Bueno, tuvimos que resolver todos los temas de seguridad, ética y demás. Para hacer la cuantificación utilizamos un método de marcaje isobárico. Bueno, pues al final, de manera conceptual, es muy sencillo. O sea, que si tenemos, pues imaginaros en este ejemplo de aquí, ¿no? Tenemos dos condiciones a comparar con cuatro réplicas cada una. Cada réplica la marcaremos con una etiqueta distinta, ¿no? Se llama isobárico porque cada etiqueta tiene un peso molecular idéntico, y luego cuando nosotros lo ponemos en el espectrómetro de masas, esas etiquetas generan una información en los espectros de masas que nos permiten su cuantificación relativa. O sea, pues aquí, por ejemplo, en azul veis las etiquetas de, digamos, la condición azul y las etiquetas de la condición roja. Pues ya veis aquí que la condición azul sería más abundante en este caso. Entonces, en un solo análisis, nosotros en los espectros de masas tenemos la información relativa a la secuencia que nos permite identificar el péptido y, por ende, la proteína a la que pertenece, y en la zona de bajo peso molecular, pues aquí tenéis la química de la etiqueta, no voy a entrar en ello, pero por si acaso alguno tiene curiosidad. Y pues tenemos estos iones reporteros que nos permiten hacer la cuantificación y saber qué proteína es más abundante y cuál no. Os voy a contar solo un poquito de dos ejemplos de los análisis que hemos hecho en este sentido. En análisis de suero, pues hubo una pregunta que vino del Hospital Nacional de Parapléjicos y observaron que es que cuando los enfermos, digamos que ellos tratan con un problema, digamos, en la espina dorsal, tienen problemas de parálisis, etcétera, y ya conocéis todos el hospital, bueno, pues es cuando se infectaban con el SARS-CoV-2, pues digamos que nunca desarrollaban síntomas graves, gracias a Dios. Entonces, pues la pregunta era ¿por qué? Fijaros que estamos en la parte muy inicial de la pandemia, estamos hablando de abril-mayo, estos experimentos empezaron en abril-mayo. Entonces, bueno, hicimos un análisis de suero con esta tecnología, obtuvimos, como veis, un mapa bien diferencial comparando pacientes con deficiencia, un problema en la espina, un daño en la espina dorsal y sin COVID y con COVID. Y bueno, vimos que había una serie de proteínas diferenciales. Empezamos a profundizar en ello y vimos que, bueno, aquí veis unas validaciones que se hicieron por vuestro blog, pues había la coagulación tenía que ver, o por lo menos era muy diferencial, ¿no? Había otras cosas, pero lo que más llamaba la atención era una alteración en el sistema de coagulación sanguínea. Entonces parece ser que los enfermos de COVID-19 pues tenían estas proteínas que promovían coagulación como deprimidas, ¿no? Bueno, al final, pues haciendo correlación con variables clínicas y tratamientos y tal, es que estos pacientes estaban recibiendo una dosis de heparina un poco mayor que los pacientes normales. ¿Por qué? O sea, que los pacientes que no tenían COVID, ¿no? Entonces, bueno, esa dosis de heparina un poquito extra parece ser que les tenía protegidos de desarrollar síntomas más. Y entonces, al final lo que tenemos es un método para estratificar pacientes y hemos explicado algo que ha permitido pues determinar fijar el tratamiento de estos pacientes COVID-19, de este pool concreto, ¿no? Con daño en espina dorsal, con una dosis un poquito superior de heparina. Es seguro y además produce una serie de ventajas. Hemos hecho otro un poquito más grande con 72 pacientes en el que ya comparamos pacientes COVID-19 entre sí con diferentes estados, ¿no? Diferentes grados de severidad de la enfermedad. Pacientes que no eran hospitalizados, que se hospitalizaban, que necesitaban cuidados intensivos o que finalmente fallecían.
Bueno, para saber un poco si teníamos algo, una población más o menos homogénea, pusimos a punto la lista y veis aquí que, bueno, dentro de lo malo, pasé muestras clínicas, pues los niveles de IgG y IgM pues dentro de cada grupo se mantenían dentro de lo razonable y además algo que ha pasado también en otras cohortes, se ve que los pacientes más graves pues tienen unos niveles de anticuerpo más alto, ¿no? Hicimos el estudio de suero y ya veis aquí, es un heat map, no voy a entrar mucho en detalle, pero ya veis aquí cómo hay una gradación de diferencias que permite diferenciar claramente a los pacientes de acuerdo a su gravedad, incluso de acuerdo a la edad dentro de cada grupo, ¿no? Si veis aquí a los que se hospitalizan, pues cuanto más mayores parece que más diferencias tienen. Estamos trabajando en esto. Esto está así, estamos analizando datos. Aquí veis algunas de las funciones que principalmente se ven alteradas de acuerdo a este perfil de proteínas que tenemos. Muchas coinciden con lo que ya todos sabemos. Veis aquí algunos ejemplos. Ahora estamos abordando un proceso de validación utilizando proteómica targeted. Hemos hecho una selección de las proteínas que pensamos más representativas, además que son específicas de esta cohorte española y son muy diferentes a otras seis y cohortes que se han analizado fuera de España. Bueno, estamos un poco en eso, ¿no? Y, bueno, lo estamos haciendo por proteomédica dirigida. Como vamos un poco ya tarde, no voy a entrar en la tecnología, porque sepáis que podemos utilizar espectrómetro de masa para obtener una cuantificación absoluta de una proteína concreta. Ya no mirar todo el proteoma, sino dirigirnos a cuantificar las proteínas que queremos. Con esta misma cohorte, Manuel está haciendo un experimento que a mí me parece muy complementario y muy interesante, ¿no? Y es utilizar una tecnología que él tiene en su laboratorio, creo que es el único sitio en España, que son los arrays desarrollados con una tecnología NAPA que tenéis aquí, ¿no? En la que se, bueno, pues se imprimen una serie de genes para las proteínas que tú quieres testar, con un anticuerpo al lado, que se une aquí pues, digamos, de una manera específica. Entonces, cuando se quiere utilizar el array, con un sistema de estos de transcripción y traducción in vitro, se expresa el gen, la proteína se captura por el anticuerpo y, bueno, pues podemos obtener una señal, ¿no? Como la que veis aquí. Entonces, Manuel ha diseñado un anticuerpo para una serie de cosas, entre otras para el análisis de estos pacientes COVID-19, con unas 100 proteínas o así. Y bueno, pues estamos un poco ahí, ¿no? Y ya veis que con una serie de proteínas que se están testando, tenemos, bueno, una primera clasificación de los pacientes que empieza a tener muy buena pinta. Pensamos, aquí lo que ves son producción de autoanticuerpos contra estas proteínas y bueno, yo creo que están encajando muy bien las cosas con ese perfil proteómico de suero que estamos analizando. En cuanto a la respuesta inmune, bueno, hemos hecho varias cosas. Hemos sintetizado un montón de péptidos que en principio son capaces de activar péptidos de las proteínas del SARS-CoV-2 que se predice que van a poder activar CD4 y CD8, células CD4 y CD8. De manera que, bueno, esto se está haciendo ahora en el grupo de Margarita, del grupo de Margarita del Val. Y bueno, estamos intentando ver y caracterizar esa respuesta, ¿no? Ahora sabéis que se habla mucho de si se despierta la respuesta celular en los pacientes y tal. Bueno, estamos intentando ponerle ruedas a estas teorías y ponerlo en propiedad. Hemos hecho algún otro array para ver la inmunogenicidad de la proteína S, etc., ¿no? Y sobre todo en lo que estamos trabajando es en estudios de inmunopeptidómica. Sabéis que esto es algo, un área que está muy calentita, con cuya aplicación en detección de neoepitopos en cáncer, por ejemplo, pues está ahora, como digo, muy en la frontera. Bueno, pues pensamos que esto es muy interesante también en el caso del SARS-CoV-2. Entonces, lo que intentamos ver, sabéis que la HLA lo que hace es presentar una serie de péptidos, de determinadas proteínas, por ejemplo, que vienen de un patógeno, para, digamos, despertar y regular esa respuesta inmune que vamos a hacer en respuesta, ¿sabes?, para protegernos frente a ese patógeno. Entonces, hemos puesto ya, lo que hacemos es inmunoprecipitar el complejo HLA de las células o del tejido que sea. Entonces, a partir de ahí, aislamos los péptidos que presenta y los caracterizamos. Vemos a qué proteínas pertenece, caracterizamos, etc. Bueno, ya tenemos el protocolo puesto a punto y somos capaces de ver unas 13.000 secuencias con lo que, digamos, la tecnología que hemos desarrollado. Y ahora estamos trabajando con unas líneas celulares que produce Hugh Rayburn aquí en el CNV, que expresan alguna de las proteínas del SARS-CoV-2, ¿no? La N, la M y la E, estamos ahora trabajando. Y la idea es ver cuáles son los péptidos de esas proteínas virales que se presentan, que presenta más eficientemente la HLA. Creo que a la hora de hacer vacunas y cosas pues puede ser muy interesante, pero también ver cómo el inmunopeptidoma de la propia célula se ve alterado, ¿no?, por la infección. Ahí estamos. Y por último, en lo que aquí os puedo contar, porque acabamos de empezar con ello, hemos producido unas células en colaboración con Pablo Gastamienza, Yurzi Garaigorta, son células de epitelio de carcinoma pulmonar, en las que se expresa de manera transitoria el AC2, y la idea es, a varios tiempos postinfección, hacer proteómica y fosfoproteómica, ¿vale? Para intentar ver todas las rutas funcionales que se ven alteradas, etc. Queremos hacer, o sea,
aquí tenéis un poco el protocolo de fosfoproteómica, que tampoco voy a entrar a él, está ya muy, muy estandarizado. Y la idea que querríamos, bueno, esto es una foto de un paper, que no, perdonadme, que no, se me ha pasado poner la referencia al grupo de Nevan Krogan, que fue uno de los primeros que salió, que expresaba todas las proteínas del virus y veía con qué proteínas celulares interaccionaba, etcétera, etcétera. Todos estamos utilizando sus construcciones, o muchos, ¿no? Bueno, entonces un poco también querríamos profundizar en este tema. Pero bueno, esto, como os digo, estamos empezando. Ahora tenemos las células y estamos empezando a hacer los primeros experimentos de proteómica. Ahí es donde estamos. Entonces, con todo lo que tenemos en marcha, pues esperamos poder llegar a tener una serie de proteínas, no solo que nos van a permitir clasificar los pacientes, sino que esperemos que nos permitan definir nuevos targets, esperemos, para hacer antivirales, y además que nos permitan predecir pues, cuándo esos pacientes van a desarrollar un tipo de sintomatología u otra. Ya solo agradecer a toda la gente de ProteoRed, que la verdad es que como un solo hombre, o sea, cuando surge la posibilidad de pedir un proyecto, pues la gente colabora, y es lo que os digo, el resultado de tener una plataforma muy rodada, ¿no? Y luego la gente de mi laboratorio, pues que sin ellos la verdad es que todo lo que estamos haciendo sería muy complicado, ¿vale? Y bueno, y aquí que se pongan las mascarillas, que yo creo que ahora es preceptivo, ¿eh? Así que nada, muchas gracias, y si tenéis alguna pregunta, encantado. Muchas gracias, Fernando, por tu presentación. Voy a ver si aparecen preguntas en el chat. A ver. Ana, curiosidad. ¿Cómo o cuál crees tú que puede haber sido el, por decirlo de una manera, el éxito de este proyecto integrativo dentro de, desde el punto de vista de ProteoRed para poder abordar una patología así tan sumamente rápido con diferentes puntos de vista? Bueno, o sea, a ver, yo creo que una de las cuestiones es que gracias a Dios tenemos en España una plataforma que tiene, lleva 15 años en la que estamos acostumbrados a coordinarnos para abordar pues, problemas a veces muy complicados, ¿no? Entonces yo creo que cuando surge el problema de la pandemia, pues obviamente se nos ocurre la idea de que ahí la proteomega tiene que estar, tampoco he contado. Obviamente ProteoRed está participando en... hay una iniciativa que también la podéis ver en Lancet, ¿no? De espectrometría de masas, ¿no? Y proteómica, dentro de COVID-19, en la que compartimos know-how, protocolos, etcétera. Entonces, claro, yo creo que nosotros somos como muy modelo, porque es que tenemos un potencial terrible todos juntos y estamos muy acostumbrados. O sea, uno de los valores es que estamos muy acostumbrados a estar coordinados. O sea, y respondemos como un solo laboratorio a las llamadas, pues cuando hemos hecho cosas de estandarización, y ahora cuando surge una emergencia como esta, creo que nuestro país es de los pocos que tiene, otros están trabajando muy bien, pero son laboratorios que cada quien va un poco de manera independiente, ¿no? Y aquí podemos aunar todas nuestras fuerzas y la complementariedad de nuestros laboratorios y nuestro know-how para enfocarlo en un problema. Yo creo que la cuestión es esa. Tenemos 15 años trabajando juntos. Yo mientras surge en el chat, no sé si tenéis alguna pregunta, pero sí que tengo un par de preguntas. Bueno, primero, la enhorabuena, me ha encantado la charla. Y bueno, la enhorabuena también a ProteoRed por esa capacidad de organización que da respuesta a bueno, que pone de manifiesto lo importante que es que estemos todos coordinados y que tengamos unas redes que estén funcionando en el momento que surge un problema científico que hay que abordar, que la colaboración entre grupos que ya tienen un engranaje en marcha pues favorece mucho esto. En ese sentido, nosotros también estamos en estrategias de screening tanto a nivel español como europeo como nodo, y la verdad es que la capacidad de respuesta siempre es más rápida y el estar funcionando pues lo favorece. Yo te quiero preguntar algo más, más básico, ¿no? Porque yo trabajo en proteínas de membrana y si quería preguntarte a nivel de membrana, de analizar péptidos que están en la membrana, hidrofóbicos, ¿cómo funciona la proteómica? ¿Cómo ha avanzado? ¿Si tenemos las mismas limitaciones que tenemos en otra tecnología? ¿Si tenemos algún tipo de limitación o realmente el proteoma de membrana se conoce también o es tan fácil trabajar con él como el proteoma de proteínas solubles? Sí, o sea, yo creo que es una pregunta muy buena. Y si nos centramos en la parte que tiene que ver con espectrometría de masas, ¿no? Cromatografía, espectrometría de masas, yo te diría que las proteínas de membrana son un reto, o sea, claramente. Hemos mejorado, joder, un montón.
Porque yo creo que, pero fíjate que no es que hayamos mejorado porque hacemos mejor o tenemos máquinas más potentes, sino porque hemos aprendido a manejar la muestra mucho mejor. O sea, hay gente que, tú sabes que una aproximación era, como llamaban, afectar las células, ¿no? Tratarlas con alguna proteasa, liberar los dominios extracelulares, así podías ver un poco. Está bien. Pero yo creo que el misterio ha sido el tener un método de preparación de muestra que permita extraer un poquito más eficazmente las proteínas de cara. Pues uno de los problemas era que los detergentes eran bastante incompatibles con la espectrometría de masas. Ahora ya hay métodos, o sea, nosotros estamos haciendo, por ejemplo, extracciones con 5% SDS. Claro, se extrae muy bien, ¿eh? O sea, a ver, hay unas que son integrales y tal, o muy, que son muy difíciles de manejar, porque en pasos posteriores pues te terminan precipitando y las pierdes. Pero hemos conseguido ganar bastante, ¿eh? Con 5% de SDS y luego la utilización de columnas, en las que luego haces incluso la digestión con la proteína asociada a la columna, en plan reactor, ¿sabes? La digestión con las evitas problemas de precipitación. Entonces, no te voy a decir que el problema está completamente resuelto, pero sí que hemos mejorado bastante. Muy interesante para abordar. La verdad es que los que en membrana tenemos que ir siempre un poquito detrás de las técnicas, siempre vamos detrás y bueno, saber que estáis avanzando en ese sentido desde el punto de vista tecnológico es muy importante. En esos primeros pasos de los que hablabas, ¿no? Que es la preparación de la muestra, ¿no? Que es tan importante. Sí. Muy bien, Manuel, ¿alguna otra pregunta? No aparece ninguna más así en el chat. Bueno, sí, las múltiples felicitaciones por la presentación, ¿no? Y por las presentaciones, eso sí. Bueno, pues si os parece bien, como estamos ya en la hora, nos despedimos aquí. Os vuelvo a dar las gracias a todos por haber participado. Nos quedamos nosotros un poquito conectados en el Zoom para despedirnos, pero despedimos ya la conexión en YouTube. Muchas gracias a los asistentes y a vosotros. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno.